Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un otro video. Estiércol de ganado que será transformado en abono orgánico. Obsérvenlo. En este video quiero compartirles la limpia de un establo, todo el estiércol que se saca. A la final también les voy a compartir parte de lo del laboratorio. Y aquí tenemos más, observen. Esto es más abono orgánico para las plantas cuando se empieza a germinar ya durante el periodo. Aquí está el ganado, aquí está el establo. Ahí vemos Angus rojo y negro, y muchas veces sale harto dependiendo la cantidad de animales. Muchas veces hay 45.000 en estas instalaciones, muchas veces hay menos. Y aquí está en el área de donde se están alimentando. Esta es la zona de engorde, y al fondo está la máquina, miren, cargando ya para el tractor. El tractor muchas veces lo lleva directo al campo. En esta ocasión se está llevando directo al campo, porque si ve lo que tiene en la parte de atrás del tractor, por ahí comienza a suministrarlo de forma completa, o sea, de bien distribuido en el terreno, que no vayan a quedar una parte donde quede más, no, ahí va a quedar bien distribuido. Y también se puede llevar directo a donde se procesa, que al final les voy a compartir. Miren, en esta ocasión hay dos. El audio original de este video tocó suspenderlo porque tenía música de fondo, entonces por eso no lo pude dejar y hacer una narración. Este es cimental, y aquí están los Angus, miren, los Angus rojo y negro. Son muy mansitos, ellos son muy mansitos. Y también les voy a mostrar que se puede trabajar al lado de ellas, solo que no ha llegado a esa parte. Acá va el tractor doble llanta, que es muy muy bueno para ir a las partes más húmedas. Ahí vemos el que da la... Ese es el camión, el que las alimenta. Y lo que les quería decir antes es donde se comparte, donde el distribuidor de la parte de atrás de la tolva, el que va suministrando el estiércol igual al terreno. Miren, aquí está. Entonces en estos vagones es donde se lleva directo. Miren, observen, ahí llega y lo carga. Y aquí es donde están trabajando al lado del ganado, en una esquina, porque muchas veces se hace así más rápido, no se alcanza a pasar para los, o muchas veces en estas instalaciones no hay espacio, entonces va y se les limpia un lado, se les suministra, y al otro día se les limpia el otro lado, se les suministra nueva viruta, les quiero decir. Es muy 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 bonito. Este es el tractor que maneja mi compadre, todo digital, gran parte digital. Ahí me está explicando todo lo que es, solo que él tenía música de fondo, entonces no se le olvidó. Y esta es la pantalla, se le olvidó la música, no bajarle el volumen. Aquí él explica todo el procedimiento, cuando se programa para ir a una área. Entonces solamente llegar al área, y ya lo había mostrado en otro video más adelante. Y al final, aquí ya lo están cargando, y al final les voy a mostrar todo cuando se va a suministrarle aire a los grandes arrumes que se dejan. Ya eso se hace con otra máquina, que es mi compadre el que va a explicar. Este es el audífono que se usa, y la cantidad de viajes que se hace a los diferentes campos. Miren,
Ahí les comparto hasta aquí el audio normal. Hoy de una manera muy rápida quiero mostrarles el proceso del estiércol que viene de los corrales donde se encuentra el ganado. Este estiércol, después de la limpieza que se le hace a los corrales, es depositado aquí. Como podemos ver, están unas especies de rutas y aquí se le hace el proceso o se forma lo que es el compost. Podemos ver aquí hay una cantidad de rutas, unas que están esta que estamos en este momento acá, está nueva, y algunas que van en el proceso de medio y otras que están por finalizar. Ya, de ahí es llevado, no sé si alcanzamos a ver, al fondo. Allí hay un screener, una cernidora, donde se separan las partes delgadas de lo grueso, y de ahí es cargado y transportado. Como podemos ver, hay cantidad acumulada lista para pasar el proceso del screener, y de ahí, cuando está lista, screeneada, se le lleva al laboratorio para mirar el en qué, cómo se encuentra en bacterias y algunas cosas de unos test que exige el medio ambiente, y ahí pasa a este. Acá voy pasando, estoy haciendo una toma de un solo punto. Acá se encuentra la empacadora y allí se le adicionan nutrientes, fertilizantes, y es empacada en bolsas, las cuales son distribuidas al Walmart, Canadian Tire, Costco, y todos los superstores que lo distribuyen. Hay cantidad, hay mucha demanda en este momento porque, pues, sabemos bien, va a entrar el verano y todo el mundo quiere arreglar su jardín. Entonces, aquí estamos sobre esta ruta que está en el proceso de desintegración. Y no sé, vamos a ver si puedo hacer una toma de la máquina.